de los sueños, de la interpretación de los sueños, ¿por qué hablar de psicoanálisis? En primer lugar, porque es una ciencia que nos toca a todos, que les conviene conocer y que les conviene tener cerca y tener incluida en su vida. Y por un lado, porque es una ciencia joven, es una ciencia que se produce en el año 1900. Poco más de un siglo de vida, que para una ciencia, para una disciplina científica es poco tiempo. Y sabemos que es una disciplina que es atacada, que es una disciplina que contraviene la ideología y la moral, que porque genera la posibilidad de transformar la ideología y que viene a producir una ruptura a nivel del pensamiento científico. Toda ciencia, cuando se produce, produce lo que vamos a llamar ruptura. Ruptura quiere decir que produce una modificación tal del pensamiento que con esa teoría ya no puedo pensar como pensaba antes ese fenómeno. Cada ciencia no habla de todo, habla de un campo de la realidad, de la metáfora de todo lo posible. Yo recuerdo mis primeros acercamientos al psicoanálisis, las primeras clases que yo asistí, había una pizarra en blanca y el profesor trazó un círculo y dijo: esta es la metáfora de todo lo posible, la realidad. Y la ciencia, cada ciencia es un puntito que intenta estudiar y explicar una parcela de esa realidad. El psicoanálisis es un puntito que pretende estudiar la realidad psíquica, el campo psíquico humano, el inconsciente. Y es un proceso nuevo porque hasta entonces no se había explicado el funcionamiento de la mente. Se había explicado fenomenológicamente, es decir, yo veo, ¿no?, los fenómenos que produce la mente, ¿no? Veo que hay pacientes cuya enfermedad o padecimiento tiene que ver con la mente. Hay efectos de la inteligencia sobre la realidad, ¿no? Le llamaban caja negra a la mente. No sabían explicar cómo se producían los fenómenos ahí. En el siglo XX, a comienzos del siglo XX, surge la teoría del inconsciente, esta nueva ciencia que viene a delimitar este campo de investigación. Por tanto, no le podemos pedir a una ciencia, no le podemos pedir al psicoanálisis que lo explique todo, ¿no? Viene a explicar aquello que tiene que ver con nuestros deseos inconscientes, infantiles y reprimidos. No con todos los deseos, sino los deseos sexuales, infantiles y reprimidos. Freud, en su extensa obra, que comienza en 1895 aproximadamente, un poco antes, y se prolonga hasta 1939, no comienza por los sueños. Él empieza a investigar en pacientes neuróticos, histéricos. Empieza, su objetivo era en el tratamiento de esos pacientes estudiar y explicar por qué se producían esos síntomas y con qué método poder cambiarlos, poder modificarlos. Entonces los primeros textos trataban, ¿no?, incluso historiales de la histeria, eran colaboración con otro científico que era Joseph Breuer. Pero ahí todavía no lo denominamos como periodo científico, porque todavía no tenía el concepto de inconsciente, no tenía objeto de conocimiento. Tomaba todavía los elementos que en ese tiempo se pensaban teóricos de otras disciplinas para poder explicar eso, pero no podía explicar esos fenómenos, no podía explicar por qué el paciente enfermaba y cómo podía modificar definitivamente esos síntomas, cómo podía tratarlos. Si nos vamos un poco a esa época, o si miramos películas, o si leemos libros, vemos a Charcot, a Breuer, a muchos otros que estudiaban fenómenos similares, ¿no? Recuerdan la imagen de Charcot con las histéricas en la mesa, con toda la sala llena de científicos, mostrándole cómo con el estímulo apropiado podía desarrollar en el paciente, en general la paciente, un ataque histérico. la histeria en ese entonces se determinaba como una enfermedad femenina que tenía que ver con el útero, ¿no? Histeroútero, y que tenía que ver con la sexualidad reprimida del paciente. Recuerdo una película que vi hace no mucho, donde los primeros investigadores en esa desorientación aplicaban terapias manuales para descargar la tensión sexual de sus pacientes. Eso no es el psicoanálisis, como tampoco lo es la técnica de la hipnosis o la sugestión. Pero sí es cierto que en esos periodos previos a la producción científica del inconsciente, Freud llegó a usar la hipnosis, que era lo que se estaba utilizando en ese entonces. Él se dio cuenta de que todos los pacientes no eran hipnotizables, lo cual limitaba mucho la posibilidad de ejercer la terapia, y que los efectos del proceso sugestivo eran poco duraderos y además dependían mucho del paciente. Es decir, a una persona hipnotizada, si se le da una indicación que el paciente no desea llevar a cabo, no sirve el influjo del hipnotizador. Y por otro lado, no estoy modificando la estructura productora de esa enfermedad, ¿no? Es decir, al tiempo de darle la indicación sugestiva desaparece el efecto, porque ese efecto se basa en la relación entre hipnotizador y paciente. Entonces Freud plantea desarrollar un método que sea científico y que sea aplicable a todas las personas. ¿Qué ocurre? Los resultados de su investigación estaban basados en pacientes neuróticos, histéricos, gente que estaba enferma, que venía a su consulta a tratarse. Y además nos situamos en aquella época donde había tratamientos muy cruentos, o se le enviaba a los sanatorios, es decir, había una cronicidad de la enfermedad, se demonizaba de alguna manera al enfermo nervioso, se le aplicaba lobotomías, el electroshock. Digamos que son los momentos precientíficos y de desconocimiento donde el investigador o los investigadores utilizan métodos que todavía no sabe si van a ser útiles. El método de interpretación psicoanalítica, por tanto, no es un método que Freud tenía en la cabeza y que lo va a desarrollar. Un método científico va a depender de las características del objeto de conocimiento que pretendemos conocer con ese método. Entonces, lo que va a plantear Freud a través de su investigación es que se da cuenta que lo que le ocurre al paciente, el padecimiento, no está producido por la experiencia sensible, no es un elemento traumático, no es una situación que haya ocasionado en él ese desarrollo nervioso, sino que son procesos inconscientes. Se va a dar cuenta de que hay otro campo que había permanecido ajeno a la percepción del investigador, otro campo en el cual se producían esos procesos patológicos. Es más, no solo los procesos patológicos, es decir, no solo el síntoma, no solo el ataque, no solo el acto obsesivo, sino que el sueño estaba producido por los mismos mecanismos que el síntoma, que el acto fallido, el olvido, estaba producido por los mismos elementos, que en el chiste se producían los elementos, para que fuera un chiste, los elementos que contenía, ¿no?, los mismos elementos formales que contenía el sueño. Entonces él va a mostrar, y por eso la importancia de la obra La interpretación de los sueños, que nosotros consideramos el punto inicial del psicoanálisis. Entonces, si ustedes van a las obras completas de Freud, dicen, bueno, pero Freud escribió obras en esos años previos, ¿vale? Son precientíficos. Son importantes de estudiar para ver cómo el tipo llegó a ese método. Pero ahí no está el inconsciente, ahí no están las leyes de la teoría. En 1900, la obra La interpretación de los sueños es la obra capital, la obra inicial del psicoanálisis. Ahí nace el psicoanálisis. Luego se va a desarrollar. Luego en 1923, 23 años después, en la obra El yo y el ello, va a desarrollar el aparato psíquico, Aquí describe el método y describe, vamos a decir, qué es lo que produce el sueño, pero no habla todavía del aparato en el cual se ha producido el sueño, ¿vale? Eso lo va a explicar 23 años después. Ahí va a decir cuál es el sistema y cómo son las relaciones en el sistema, ¿vale? Por eso hablamos de una primera tópica, un primer tiempo, que está aquí en la interpretación de los sueños, donde habla de inconsciente, preconsciente y consciente. Es decir, tres sistemas. Por tanto, cuando nos creemos lo que pensamos, cuando creemos que estamos, yo quiero esto, ¿no? A todos nos pasa, yo, además lo decimos, yo quiero, yo pienso, yo siento. Creo en ese momento que yo es mi todo, ¿no? Que puedo definirme en esa única frase. Pero lo que Freud describe es que somos un sujeto dividido. Hoy tal vez, como estamos de vuelta después de varios meses sin encontrarnos, es la emoción del encuentro, encontrar caras nuevas, volver a encontrarse con este comienzo de esta ciencia, puede que haya cosas que uno, claro, seguro que hay cosas que uno no va a entender, seguro que hay una complejidad en lo que yo digo que podría explicar de otra manera o que necesitaríamos estar todo el día aquí para que ustedes entendieran. Pero bueno, nuestra propuesta va a ser irnos encontrando para ir pudiendo interesarnos un poco más en eso. Porque aquí no van a entender lo que es el psicoanálisis. Y además no se trata de entender. Cuando yo entiendo algo, lo reduzco a algo conocido. Y el psicoanálisis no va a ser nada que ustedes conozcan. Porque todo lo que ustedes conocen se basa en la razón, en su pensamiento consciente. Si yo le pregunto a usted quién es, usted qué le gusta, usted qué hace, usted me dice una serie de cosas, lo que usted conoce, pero ese no es usted. Si aplicamos el método de interpretación psicoanalítica, vamos a ver cómo en usted hay varias partes que usted no conoce de sí. Y en ese proceso de conocimiento transformamos su ser. Es decir, es un método que no solo conoce algo de uno, sino que produce una novedad. Pero no solo el psicoanálisis, estamos hablando de ciencias conjeturales. Estamos en el campo científico donde se están produciendo históricamente una serie de ciencias que requieren otra forma de pensar. Es decir, que no va a estar en la realidad aquello que me dé la explicación antes de Freud, la filosofía o varios pensamientos filosóficos que indicaban que el observador, el científico, tenía que acercarse al fenómeno y dejar que el fenómeno le dijera el motivo, ¿no? El objeto cognoscente se llamaba. Entonces, yo me aproximo al objeto cognoscente y el objeto cognoscente me dice lo que es, me da su esencia y así lo conozco. Kant ya habla de sujeto cognoscente, quiere decir que el sujeto, cuando se acerca a un fenómeno, se transforma para poder conocer ese fenómeno. Y el psicoanálisis habla de que en la realidad ni está el sujeto ni está el objeto. Es decir, que en el trabajo de conocer, transformo lo que conozco y me transformo yo. Que en el trabajo del psicoanálisis, cuando hay un paciente tumbado en el diván y un psicoanalista atendiendo a ese paciente, no solo se transforma el paciente, sino que también se transforma el psicoanalista. Es decir, que las dificultades que plantea esta nueva ciencia, estas ciencias conjeturales, es que no puedo acercarme a ellas y esperar que me den algo si yo no estoy dispuesto a cambiar mi manera de pensar, mi manera de vivir. Pero para que ustedes lo entiendan un poco, a mí me gusta o me agrada hablar de lo más sencillo o cotidiano dentro de las posibilidades de mi explicación. Si yo me acerco al joven, a la señorita, al señor, y pretendo algún tipo de relación o conocimiento, evidentemente eso va a suponer un trabajo y va a suponer que en esa relación, porque él no va a ser yo soy así, y yo le digo yo soy asado, y ahí nos conocemos. Desechen esa idea porque no es así. En la relación que mantenga conmigo, él va a ser otra persona de la que es. Pero es que la relación que él sea con ella es otra persona. Y ella se modifica la relación con él. Es decir, que es tan interesante esta nueva ciencia. Además, no pretende, para psicoanalizarse no hace falta estudiar psicoanálisis. ¿Vale? Entonces, relájense. Muchos de ustedes desean psicoanalizarse. La mayoría de ustedes. Y si no lo desean, pero lo reprimen. Porque el inconsciente, su tendencia es a mostrarse. ¿Qué ocurre? Que se muestra disfrazado. ¿No? Les voy a ir explicando cómo son las condiciones de este sistema. Y en ese mostrarse disfrazado quiere decir que en mí hay un censor que no acepta esa otra parte de mí. Que no le gusta, que no le agrada. Que es una nueva forma de sentir o pensar que para mi yo consciente le incomoda. Entonces, claro, en todos nosotros nos acercamos a una nueva ciencia, un nuevo libro, algo que me viene a modificar. No solo me pide trabajo, sino además me pide que modifique mi ser, ¿no? Que atente a mi narcisismo. Entonces es una complejidad que se tiene que ir asumiendo poco a poco, ¿no? No le puedo pedir a una persona que pase a esta habitación y ya, ¿no?, esté dispuesta a todo y le pase todo, ¿no? Pero sí que se dé cuenta de que para que algo le pueda ser transmitido, el receptor, ustedes, el deseante, tienen que hacer el trabajo de tomar lo que yo le doy y transformarlo y hacerlo suyo. ¿Qué ocurre? Que nuestra tendencia es a escuchar aquello que previamente uno piensa. Es decir, yo veo en el otro lo que yo pongo en el otro, ¿no? Yo utilizo al ser humano, a mi, ¿no?, al señorito, a la señorita, lo utilizo para proyectar aquello que acepto o rechazo de mí. Es decir, que todavía no le conozco, que todavía no hay relación, que el otro para mí es un espacio en el cual yo me puedo relacionar conmigo mismo. ¿Qué ocurre? Que ahí nunca me voy a relacionar con un otro, ¿no? Que el reto humano, ¿no?, en nuestro trabajo de civilizarnos, el crecimiento de un niño a un adulto, tendría que poder ser de ser uno mismo a ser otros. Es decir, que yo pueda ser otros para otros, que pueda aprender a enriquecerme y a conocer a otros que piensan distinto de mí. Y eso es un reto para muchos imposible. Es decir, que hay muchos que son adultos pero no son adultos. Es decir, van por el mundo con ese narcisismo infantil donde sus ideas son las que son en el, ¿no?, el mundo es como yo lo pienso. Me va fatal. A todos nos pasa. Nos peleamos en muchas ocasiones con personas o con situaciones porque queremos que sean como uno las ha pensado. Como me gustaría, como yo pienso. Bueno, por eso es tan útil el proceso psicoanalítico, porque desde esa sencillez de ayudarnos a ser un poco más abiertos y darnos cuenta de que como tú piensas no va a ser. Entonces eso disminuye muchísimo el conflicto con los otros y con la realidad. Muchísimo. La vida se hace mucho más llevadera. Y todavía nada sabes de los sueños, todavía nada sabes del inconsciente, ¿no? Entonces, para psicoanalizarse no hace falta saber estas cosas. Va a haber cosas que yo aprenda de mí y de mis procesos y tenga que aceptar, sin saber cómo opera una teoría científica, ¿no? Algo tengo que estar dispuesto a aceptar de que mi razón no está en la esencia de mi ser. Eso tiene que ser el inicio. Muchos de los pacientes que vienen con la disposición de que el otro les dé la solución a sus problemas. Señora, tengo un sueño, interprétemelo. ¿Qué significa? ¿No? Como si estuviera hecho el sentido, estuviera hecho la curación de lo que a uno le pasa. Ni siquiera en la medicina pasa eso. Es decir, tengo el medicamento aquí, pero ese medicamento no cura al paciente. El otro día el doctor me recordaba en una conversación con una enfermera, que la enfermera le decía: doctor, el médico cura, la medicina cura, el hospital le cura, pero un 50%. El otro 50% es el paciente. Es decir, que si el paciente no está dispuesto a hacer las modificaciones que su salud requiere para ser ese sano, que no se cura. Por eso las facultades de medicina, si se forma en la tecnocracia, es decir, si yo sé, soy médico y sé usar los aparatos y el bisturí y no sé qué, pero no sé relacionarme con el paciente, no puedo curar al paciente. Si no me doy cuenta que el otro es un ser humano que tiene esta complejidad, no es un cuerpo, no es un cuerpo, no es un chasis, ¿no? No soy un mecánico que va al coche, hace así, pip, 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 le quito el bollo y ya está solucionado. No. Es un sujeto psíquico que viene con su cuerpo enfermo, pero el cuerpo es un órgano de expresión. Expresa los conflictos que el sujeto tiene en su aparato social, ¿no? Entonces, claro, si el médico no escucha o no se da cuenta de esa complejidad, fracasa. Y yo sé que los médicos nunca fracasan porque son campeones y estudian, pero si estudiamos la historia de la medicina, los maestros iniciales de la medicina decían: el arte de curar, escuchar al paciente, ¿no? Darse cuenta de cuál es la vida que trae el paciente. Que no puede estar solo en el médico que sea muy sabio y se va a usar los potinches, los meditas. No, está en cómo convencer a ese paciente de que modifique su vida para curarse. ¿No? Que en la medicina actual eso se está olvidando. Que hay otras disciplinas médicas que dicen: oye, al paciente le tengo que pedir usted su compromiso. Si usted no se compromete a ayudarme en el proceso, no vamos a poder. Pero ves que es fundamental entender que estamos ante sujetos psíquicos, sujetos de deseos. Y que Freud viene a escribir la interpretación de los sueños para decirnos: oye, señores, que esto que estoy descubriendo, esto que he visto yo en mi consulta con los pacientes, y que el tipo, ¿no?, es un científico y lo escribe, no le pasa solo a los enfermos, que es un mecanismo de funcionamiento del aparato. Que hablo de los sueños aquí, e inauguro esta ciencia, porque lo que les vengo a mostrar a la humanidad es que esto nos pasa a todos. Porque si le hablaba de enfermo, usted decía: pues es del enfermo y a mí no me pasa. Me dice: voy a hablar de los sueños porque soñamos todos. Sanos, enfermos, hombres o mujeres, en cualquier edad. Que los sueños son una manifestación de nuestra vida psíquica cuando estamos en reposo, una manifestación que tiene una particularidad. La conciencia no está, ¿no? Te duermes, y Freud ponía el ejemplo, dice: cuando uno se va a dormir se quita la ropa, el maquillaje, la peluca, los dientes, tal. Es decir, esas vestimentas que uno se pone frente a la realidad se despojan, ¿no? Vas al reposo, ¿no? Hasta lo equiparaba a la experiencia intrauterina, ¿no? Esa situación de protección de lo exterior, donde ahí se produce la regeneración celular, se produce el reposo, se produce la asimilación de los conocimientos. A veces uno está estudiando o está en una situación novedosa y se angustia, le entra sueño, pero también es porque el proceso psíquico reclama ese trabajo inconsciente para poder elaborar eso que tu conciencia no puede elaborar. Cuando uno duerme es como si la máquina guardara en el disco duro eso que te ha impactado. No lo guarda todo, guarda lo que te ha impactado, sin tu conciencia. Freud se va a dar cuenta que la conciencia, que es ese órgano del yo, ¿no?, que todos defendemos tanto y que todos conocemos también, es perceptual. Es del orden de los sentidos. Es una capa del sistema que está en relación con el exterior, percibe el exterior y percibe el interior también, ¿vale? Tiene percepción exterior e interior. Pero Copérnico, que fue otro científico que desmontó la teoría ptolomeica, decía que era la Tierra centro del universo y que el Sol giraba y tal. La teoría, ¿no? Heliocéntrica, me parece. Copérnico viene a decir, señores, que se han equivocado, ¿no? Que es que la Tierra pertenece a un sistema solar, que además hay otros, y que la Tierra es más pequeñita de lo que usted piensa, además es, ¿no? Gira en torno a la Luna y gira en torno al Sol, tiene un movimiento de traslación y de rotación, es decir, que nuestros sentidos, cuando yo me siento aquí veo que el Sol hace así, y dice, mira, yo quietita y el Sol se mueve, no, la que me mueve soy yo. Pero mi sentido me engaña. Por eso son, ¿no? La ciencia, cuando uno va al pensamiento científico, cada ciencia, que es ciencia, no las que no lo son, las ciencias, vienen a mostrar un error humano. Es decir, vienen a situarnos como, para acercarnos a la verdad de las cosas, tengo que dejar de creer lo que yo veo. Porque soy subjetivo, ¿no? Además, el objetivo tampoco existe. Porque para que sea objetivo, tiene que quitar el sujeto. Entonces ya ni sujeto. Si no hay investigador, aunque yo sea un trabajador, un especialista, ¿no? Cuando hago una función, sigo siendo un sujeto. Sigo teniendo inconsciente, ¿no? Entonces eso no lo puedo abolir. Pero para conocer la realidad, si no me dejo llevar por la teoría y transformo la realidad, me da el objeto de conocimiento, no conozco la realidad. Entonces, todo lo que ustedes ven, todo lo que ustedes sienten, todo lo que ustedes creen de ustedes, no es la verdad de lo que les ocurre. Es perceptual. Es del orden de lo engañoso. Es la teoría la que nos viene a explicar el verdadero funcionamiento de nuestras relaciones. Entonces, es como el primer año del seminario Sigmund Freud. Trabajamos la interpretación de los sueños durante un año, un encuentro semanal. Las primeras clases son clases de epistemología. ¿Qué quiere decir? La epistemología es la ciencia que estudia la producción de las ciencias, cómo se producen las ciencias. Y ahí estudiamos cómo tenemos que concebir el psicoanálisis como ciencia. Nos habla del concepto de ruptura epistemológica, concepto de producción del inconsciente, porque el inconsciente no está. Vayan a buscarlo, búsquenlo, inconsciente, no está. Es un objeto teórico. No está en ustedes el inconsciente. Está para la ciencia. El psicoanálisis puede producir su inconsciente, pero usted no está. Es un objeto de la ciencia. Lo tenemos que producir. El deseo inconsciente no está en usted. Pero si usted cuenta su sueño y, ¿no?, se le interpreta en la sesión, se produce su deseo inconsciente. Porque si lo vas a buscar, ¿dónde lo buscas? No lo vas a encontrar. Además es tan interesante porque lo que uno dice nunca va a ser. A veces el paciente llega a la sesión y dice, he pensado que no sé qué, he pensado... El inconsciente no es nunca como el pensamiento consciente, es algo totalmente nuevo y diferente. ¿Recuerdan que les dije en este primer momento científico, la primera tópica, que tenemos que quedarnos con esa primera idea de que somos un sujeto dividido, como si fuéramos una tartita, podemos decirlo así, en tres partes? Conciencia, que es esa parte de la capa de la cebolla que está en el exterior y que nos ponen en relación con lo que pasa afuera y con lo que percibimos, ¿no? La percepción interna, mis sentimientos. Ay, tengo este dolor, ay, no sé el origen, pero lo padezco, lo siento. Estoy con Pepito y digo, ay, este chico me mira así, me mira así. Conciencia, ¿vale? Hemos dicho engañosa, pero conciencia. Esas nociones las tenemos. Preconsciente es otra capa intermedia que proviene de los elementos que en alguna ocasión han estado en la conciencia, pero que ya no están en ese primer nivel. yo no lo tengo en la conciencia. Sin embargo, cuando hablo, puedo decir cosas que anteriormente estuvieron en mi conciencia, ¿no? Es como eso, otro nivel, ¿no? Otra capa, donde con un pequeño trabajo lo puedo volver a traer a la conciencia. Y luego está la capa más importante y el verdadero descubrimiento del psicoanálisis, que es el inconsciente. Antes del psicoanálisis ese concepto se usaba la palabra inconsciente. Ustedes van a los filósofos y la usaban. La filosofía hablaba del inconsciente, aquello que es latente, aquello que uno no capta con la percepción, pero no era el concepto que vamos a utilizar aquí. El inconsciente genera la conciencia. El inconsciente determina el funcionamiento psíquico. El único deseo que puede generar el síntoma, el acto fallido, el poema, es el deseo inconsciente. Cuando yo le pregunto, caballero, ¿usted qué desea hacer hoy? Y usted me dice, eso no es el deseo consciente, inconsciente, es deseo consciente. Y no es lo que tú deseas, no es lo que determina tu conducta. Tú dices, voy a casa de mi amiga Ana a hacer no sé qué y tal. Bueno, y ahora camino de Ana, se te pincha la rueda y no sé qué y no sé cuánto y vas a todo. Es decir, que la participación del sujeto en su vida es inconsciente. No es la conciencia la que define lo que tú vas a hacer. Es tu deseo inconsciente. Entonces tenemos esas tres capas. Y tenemos los sueños como ese primer fenómeno que venimos a estudiar y lo venimos a tomar como ese modelo que nos va a permitir darnos cuenta de que el funcionamiento psíquico acontece en todos y que no tiene que ver con la patología, ¿vale? Por eso también acercarnos al psicoanálisis sin miedo o sin temor. Recuerden que les dije antes que, claro, nos exigía trabajo y eso nos apuraba un poco porque nos exigía modificarnos. Bueno, pero es que eso no da miedo. Digo que eso no es ningún peligro. Uno hace deporte y también se modifica. Pero para bien, ¿no? Uno escribe un libro y se modifica. Es decir, que es, frente a una acción, uno se va a modificar. Entonces, no tiene que ver con lo patológico. Lo patológico es una manera de manifestar aquello que yo rechazo de mí. Es decir, antes dije que los deseos inconscientes contravenían a la conciencia porque en la conciencia está la moral. Uno, para ser un humano, vive en sociedad, con otras personas. Un ser humano solo no existe. Vivir entre otras personas, ¿qué requiere? Pues requiere compromiso, aceptación, educación, obligaciones. Requiere un montón de cosas, ¿no? Que uno va aprendiendo desde niño. La primera labor educadora de tus padres para decir, mira, este es el va, ¿no? Te enseña a hacer caca, te enseñan todo, no sabe uno ni vestirse, ni comer, ni lavarse. Y además no que solo sea de enseñanza, sino es aprender que ese es el vehículo para poder estar entre otros, ¿no? Imaginen que ahora llega una persona que no se asea, que no se limpia, que huele mal, que eructa, que habla no sé qué, y tú dices, ¿no? Un ser incivilizado. Y es un humano, pero no acepta el orden de convivencia. Y dentro de los órdenes de convivencia nos damos cuenta que hay muchas diferencias individuales, ¿no? Incluso uno mismo a lo largo de la vida había cosas que no aceptaba antes y que luego entiende que le conviene más aceptarla porque los beneficios son mayores. Pero tuvo que cambiar un montón de ideas para aceptarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces uno siente que es una orden de mamá o que es una imposición de, o que es el Estado el que, ¿no? Hay cosas que a uno le conviene hacer. La conveniencia. ¿Te conviene por qué? No, pues ya, para cada decisión o cada uno no tiene que ver esa conveniencia. ¿Me conviene mis gustos o me conviene hacer lo que le conviene a tu destino, a tu vida, a tus relaciones, a las personas con las que vives, a tu jefe? Entonces hay un montón de cosas que nos enferman. Y no es del orden de la enfermedad como lo pensamos, ¿no? De que uno piensa en enfermo mental o piensa como alguien extraño a uno o alguien muy exagerado, ¿no? Podemos decir que en todos nosotros hay manifestaciones sintomáticas, hay impotencias, hay inhibiciones, que varía el grado. Hay personas impotentes, en el sentido impotente que no pueden iniciar una nueva acción sexual, no pueden iniciar una nueva acción intelectual, no pueden... Hay situaciones de gravedad y situaciones de menor gravedad, pero que siguen siendo patología o siguen siendo una incapacidad del sujeto frente a un ser capaz. Lo interesante es que somos una máquina perfecta, que nuestro aparato psíquico es lo que hace de nosotros la especie superior que somos. Darwin cometió otra afrenta contra el hombre, otra ruptura. Dijo que el hombre no era una especie diferente, que era dentro de la cadena animal, que se había producido una evolución en su historia, que había producido el lenguaje, tenía órganos de folación, y que ese lenguaje le había permitido esa regularizar su situación con otros humanos y producir una sociedad superior, y producir la escritura, es decir, producir la historia que permitía avanzar. Si no hay historia, cada vez que aparezca el sujeto tiene que empezar de cero, es decir, solo vive para la subsistencia. Mientras que la especie humana se caracteriza porque vamos evolucionando, vamos produciendo cosas nuevas que modifican lo anterior. Pero a nivel anímico no evolucionamos tanto. A nivel anímico somos muy primitivos, muy infantiles. ¿Por qué? Porque si no operamos un trabajo en nosotros, siguen en nosotros imperando los afectos infantiles, que son egoístas, narcisistas, que quieren la inmediatez y la satisfacción, cuando ustedes saben que en las cosas superiores, más complejas, lo inmediato no se produce nunca. Se produce mediante un proceso de trabajo. Hay cosas que se tardan años en conseguir. Y no digo novias, relaciones amorosas y grandes viajes, ¿no? Un sujeto, ¿no? La doctora se licencia, bueno, ¿cuántos años te ha llevado eso? ¿No? Entonces, las cosas más valiosas no son inmediatas. Por eso también es interesante, y estoy mezclando un montón de cosas, pero lo que quiero es apasionarles para que nos encontremos toda la temporada acá, para que ustedes deseen adentrarse en las lecturas de Sigmund Freud, que es lo mejor que pueden, ¿no? El mejor camino para descubrir algo nuevo. Es que claro, imagínense, el niño ya tiene sexualidad, ya tiene las condiciones en su aparato que determinan su modo de búsqueda de satisfacción. ¿Qué ocurre? Que si no civilizo o si no establezco unas leyes que regulen esa disposición del aparato, el niño quedaría como eso, como un sujeto primitivo, ¿no? Que buscaría la satisfacción inmediata y no querría ninguna complejidad más. Y sin embargo, tengo que renunciar a esa satisfacción inmediata, me pide el mundo, me pide mi evolución, que sacrifique eso que ya puedo yo conseguir, para ir a estudiar, para aceptar llevarme bien con personas que no me importan para nada, para que me empiecen a gustar hombres o mujeres que no me importan para nada y me olvide de las personas que verdaderamente me importaban. Que no me quede en el lugar donde estoy cómodo y me gusta estar para que pueda conquistar nuevos lugares. Es decir, que las condiciones de nuestro desarrollo nos exigen renunciar a la comodidad, a la inmediatez, al saber inmediato. Usted quiere saber de usted, pero no lo puede saber ahora. Tiene que hacer el trabajo para producir ese nuevo conocimiento. Y como decíamos antes, en ese trabajo usted va construyendo un ser más complejo en usted. Y complejo no es complicado. Que gente dice, uno va al psicoanalista y se complica la vida. Perdón, mi vida no es más complicada. Hoy cuando salía de casa y venía para acá, digo, ¿de qué les voy a hablar yo? Tenía incertidumbre de cómo iba a afrontar el encuentro. Digo, bueno, Elena, sírveles de ejemplo, a ver, que ellos te estudien a ti. A ver si ven en ti alguien que de alguna manera puedan ver algo diferente a ellos. Es decir, esta señora ha conseguido algo que yo no tengo. Es decir, ¿qué me muestra? Me muestra entusiasmo, me muestra interés, me muestra... ¿Por qué esta señora está apasionada por esta ciencia? ¿Por qué se ocupa de estudiar algo que hay otras formas de pensar mucho más sencillas y que no te implican tanto? Bueno, digo, porque me estudien, a ver, me estudien. Porque si bien mi vida es más compleja que hace 20 años, mi inteligencia también es más compleja que hace 20 años. Mi vida social también es más compleja que hace 20 años, es decir, más rica. Yo recuerdo que me dijeron una frase, dice, la única riqueza son las relaciones sociales. La riqueza de las relaciones sociales. Pero si nos vamos a las teorías neuronales, nos dicen, ¿no? La inteligencia son las redes neuronales y cuanta más establecida, mejor. Si nos vamos al ámbito económico, una empresa es más rica en la medida que tiene una mayor complejidad en las redes comerciales y económicas. Si nos vamos a la vida sexual, una vida sexual más rica es aquella que tiene... ¿no? Entonces no es riqueza, lo económico no está si no tiene una complejidad social. Que si llenamos esta biblioteca de oro, eso no es riqueza. Si no hay una estructura que genere una circulación de esa riqueza. Si no hay personas implicadas en esa riqueza, porque el oro no sirve para nada. Que seguro que ustedes son personas cultas que han leído mucho y se dan cuenta que lo económico es muy importante, que si uno, ¿no?, tiene una buena cuenta bancaria, eso le permite comprar un profesor, pagarte psicoanalista, comprarte una buena ropa, un buen tejido, pero que si no produzco ese dinero teniendo una vida que sea beneficiosa para mí, ese dinero tampoco me sirve, ¿no? Que nos podemos ir al barrio Salamanca y hay muchas personas multimillonarias, pero pobrecitas, están muy enfermas, no saben hablar, no saben amar, no saben trabajar. Entonces, que el dinero no garantiza, el dinero, si no lo produzco con, ¿no?, con una vida capaz humana, capaz de soportarlo, es un dinero que no sirve para una vida humana. Entonces, que es más interesante también ocuparnos de esa riqueza que es aprender a relacionarnos entre otros. Y que eso es lo más complejo. Que es aprender esta propuesta del pensamiento inconsciente, de la inteligencia inconsciente. Que es aprender a subvertir aquello que yo creo de mí mismo, ¿no? Que yo tengo una inteligencia consciente de las cosas. Yo también estudiaba de memoria, o me hacía los apuntes y no sé qué, iba al examen y lo hacía. Pero eso no es ninguna inteligencia. La inteligencia es el trabajo que uno va poniendo en el estudio, en la lectura, en las relaciones con los otros, en las clases, en lo que uno ve del barrendero, y luego se articula en uno para poder interpretar las situaciones. Es decir, interpretar, que es escuchar. ¿Ustedes se han dado cuenta que cuando se encuentran en una situación o frente a una persona, cuando uno puede escuchar esos otros elementos que el otro le da, uno se da cuenta de lo que el otro me quiere pedir? Que si lo vemos en el ámbito comercial o de los negocios, los que son buenos vendedores, los que hacen buen, ¿no?, es porque saben escuchar y tener en cuenta esos otros deseos que el otro no me dice directamente. Que las relaciones se afianzan no por la conciencia, no por lo que yo te digo, campeón, eres un... No, por los lazos inconscientes que se establecen con las personas, no por los lazos conscientes. Entonces, una serie de elementos que a través de los sueños podemos ir conociendo, pero que es muy difícil conocer del psicoanálisis si ustedes no leen o si ustedes no se psicoanalizan. Y yo, perdón, soy maleducada al decirles esto y decirles que yo no soy suficiente para ustedes en estos encuentros. Pero entiendo que ustedes son personas inteligentes que también se darán cuenta de que juntos podremos más. Es decir, que no estamos frente a la caja tonta, que te hace creer que, ¿no?, que te sientas ahí y que no. te engaña la caja tonta, ¿no? Que la televisión te engaña porque no genera ninguna inteligencia. La inteligencia se produce con trabajo. El amor se produce con trabajo, ¿no? El deseo no es eso que yo deseo. No deseo un coche. El deseo inconsciente no desea objetos. Desea los infinitivos, la capacidad de tomar acción. Que el goce es en la acción. Barrer, follar, escribir, leer. ¿Qué ocurre? Que si nos analizamos un poco así someramente, nos damos cuenta de que somos bastante capaces de muchas cosas. Es decir, que ustedes tienen la capacidad y sin embargo no la llevan a cabo. Vayamos a los índices de analfabetismo. Claro que todos los españoles están escolarizados, saben leer. Practican la lectura. Comprenden el texto. ¿Qué libros leen? Y nos vamos a un porcentaje de analfabetismo funcional del 60 o 70%. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente no sabe de lo que el otro le habla, no se entera de las noticias que acontecen, porque leen el titular que el periodista, el periódico les quiere decir. Pero eso no es la realidad de lo que pasa. Que lees un texto y te recuerdan antes que les dije que uno solo escucha lo que quiere escuchar, pero no es exactamente así, lo que coincide con tu manera de pensar, ¿no? Ustedes van y dicen, ah, mira, eso ya lo sabía, y te vas con la frase que tú ya sabías. Lees el periódico y lees y te acuerdas de las frases que coinciden con lo que tú pensabas. Estamos con lo de Cataluña ahora, y ahora no vamos a entrar en el tema, pero todos están reafirmando lo que ya pensaban. Ninguno se ha enterado de lo que pasa. Ninguno puede hacer una lectura de lo que pasa. ¿Por qué? Porque todos tenemos tendencias afectivas. Y aprovechamos esa situación para manifestar nuestra hostilidad. En lugar de decir, ¿no? ¿Qué pone de manifiesto esto? ¿Cómo se ha producido esto? ¿Qué trabajo de unos años ha llevado aquí? Es un producto efecto de un trabajo, no es un capricho, no, se ha producido, las guerras no se pasan de un día para otro. Entonces, hagámonos lo tonto, las cosas pasan. No pasan porque los humanos hacen que pasen. Tu enfermedad, tu éxito, tu fracaso matrimonial, tu polvo maravilloso, no pasan. Tú has trabajado para que pasen. Saber cuánto tiempo llevas trabajando para que pase eso. Esa pequeña cosa que, ¿no? Entonces, es interesante ese concepto de trabajo, ¿no? Que la elaboración onírica es uno de los capítulos de la interpretación de los sueños, pero que nos viene a indicar, ¿no? El trabajo del sueño. El producto efecto del inconsciente es un producto de un trabajo. Su vida es un producto de un trabajo, su enfermedad es un producto de un trabajo. No me venga y me diga, cúreme. Porque para curarse usted tiene que hacer un trabajo que yo le voy a ayudar, porque solo no va a poder curarse, porque solo no se puede acceder al inconsciente, pero tiene que hacer un trabajo para producir esa salud que usted no ha sabido producir, no ha podido. La enfermedad siempre es una manifestación. Cada uno de lo que ustedes hable es una manifestación, pero es lo manifiesto. En su tiempo, en la filosofía, había la noción de manifiesto y latente. Ya los filósofos de aquel tiempo decían, ojo, que las cosas presentan una apariencia, pero ahí no está lo importante. La esencia no está en la apariencia, está en lo latente. Lo latente, que es aquello que está o en una capa diferente, que no es superficial, o aquello que se dice en el decir, pero no se dice directamente, pero si uno sabe escuchar, escucha, ¿no? En ese trabajo de construcción de ese otro contenido que hay. Que te hacen el análisis sanguíneo y eso es lo manifiesto. Pero si yo no lo sé interpretar, no, ahí no hay nada. Yo tengo que interpretar esas cifras. Como les dije antes, no solo como un tecnócrata que ve numeritos, con un sujeto, un paciente que me viene con unas condiciones de vida y unas condiciones psíquicas de necesidad de sufrimiento que yo tengo que atender para poderle plantear el tratamiento. Y si no, fracaso total. Les estoy asustando. ¿Están tan serios? ¿Qué se les ocurre? A ver, ¿qué propuestas se les ocurren? Yo podría contar algo para que lo analizara usted. Ha hablado sobre el constructivismo, por así llamarlo, a la hora de desarrollar la inteligencia, en cuanto a que la relación pues, aporta ese crecimiento, esa construcción. Pero a todos nos ocurre que estamos alguna vez en nuestra vida en un entorno muy hostil. Entonces yo quisiera que valorara, si es positivo, el desarrollar esa frase famosa de una retirada a tiempo es una victoria y acudir a otros entornos, o es mejor solucionar eso aunque la batalla parezca completamente perdida. Es muy interesante lo que planteas. No te puedo dar una respuesta unívoca frente a eso porque es la construcción de cada uno y además no hay consejos para la vida de las personas. Hay trabajo. ¿Y qué quiero decir? Hay muchas personas que dicen, bueno, me llevo mal con mis padres, me voy lejos de mis padres, se acabó el problema. No se acaba el problema. Muchos decimos, nos vamos de España, España es una mierda, perdón. ¿No? Me voy a otro país. Es que vamos a ver. La solución no está en apartarse del entorno, de este exterior. A veces sí, pero vayamos, siempre hay que partir por las soluciones más simples, más sencillas. Primero porque, recuerdo que Menasa dice, cuando hacemos grandes cambios nos acercamos más al punto inicial en el que estamos. Entonces siempre vamos a partir de pequeños cambios, cosas simples, sencillas. Él dice, yo soy un facilitador. Entonces, si con esta no puedes venir a complicarle la vida a la persona. Si no, vamos a ver, usted tiene ese trabajo, usted tiene ese conflicto, esa vida. Es lo que tiene, no lo queremos cambiar. Queremos cambiar nuestra manera de relacionarnos con dos cosas, con nosotros mismos y con los demás. Y van unidos, es decir, en el trabajo que hacemos en las consultas, en las sesiones, vamos a trabajar la manera que tú tienes de concebir lo que te pasa. Y eso determina la manera en la cual tú hablas, tú te relacionas, tú reaccionas. Nos vamos a un matrimonio que se lleva fatal. Evidentemente ese resultado de conflicto es un resultado, es decir, es producto-efecto de las acciones de esas personas, ¿no? Y esas acciones son el resultado de sus procesos anímicos. Es decir, que uno podría comportarse de manera diferente. Pero eso sería si uno pensara de manera diferente. Pensar, es decir, si uno se proyectara en el otro algo diferente a lo que proyecta. Entonces, si uno tiene un conflicto con las figuras de autoridad, si uno tiene un conflicto con la figura de amor... Lo muestra en tus relaciones amorosas. Entonces, cuando trabajamos el amor, trabajamos como uno luego va a amar, ¿no? Si trabajamos la generosidad, trabajamos. Entonces hay que trabajar los elementos que como el niño pequeño, ¿no? Poder enseñarle a trabajar ese elemento donde el otro no es el enemigo, sino el otro es el medio que me permite ser. ¿No? Y si el otro lo utilizo para tener un conflicto, es por un conflicto conmigo mismo. ¿No? Entonces, trabajando eso, luego se modifican muchas realidades, es decir, se modifica el matrimonio, se modifican los trabajos, pero ese es el producto-efecto. Freud recomendaba que no se tomara ninguna decisión importante durante el tratamiento, es decir, ningún casamiento, ni ningún divorcio, ninguna modificación de... ¿Por qué? Porque, señor, usted viene aquí, déjeme trabajar, vamos a analizar la situación y vamos a ver dónde está el problema. Porque usted dice, vengo con este lío, pero este lío está producido por su situación anímica. Entonces, si usted cambia todo eso y no tratamos su situación anímica, usted va a reproducir lo mismo en otro lugar, parecido. Que lo vemos, ¿no? El ser humano, lo que pasa en el gobierno de España no solo pasa en España, pasa en muchos otros lugares. Entonces, por eso, ¿no? Es una tendencia humana a relacionarse así. Pero hay otras maneras de relacionarnos. Lo interesante es cambiar de posición. ¿No? Yo puedo ser un maestro autoritario, puedo ser un maestro que piense al alumno, ¿no?, como un trabajador que puede tomarme para producir su proceso de aprendizaje. Entonces, son todos una cuestión de posición del sujeto, posición de mi deseo, pero que para que haya ese otro, antes tengo que haber construido mi relación con mis primeras figuras. Si yo nunca tuve un maestro, si nunca tuve a alguien que esperara algo de mí, si nunca alguien me amó, ¿cómo yo voy a amar a alguien? ¿No? Entonces tenemos que reconstruir una realidad psíquica que te permita transformar esa realidad material que tienes. Y sobre todo se va a transformar en el lenguaje, en tus comportamientos, y ahí, ya digo, se cambian las cosas. Entonces es muy interesante porque la realidad material no es la que hay que cambiar, es la realidad psíquica. Nosotros, ¿recuerdan que antes les dije eso, que la ciencia era un puntito, ¿no? Esa relatividad. Bueno, pero también tenemos que ver que nosotros no estamos, que yo no me voy a ir a la casa del paciente a ver qué problemas tiene con su mujer o con su madre, que esa realidad no es la que yo trabajo. Yo trabajo la realidad psíquica, esa nueva realidad que utiliza la teoría del inconsciente y que va a tener efectos luego en tu vida. Pero son efectos, ¿no? Entonces yo le enseño en la consulta elementos para que usted pueda concebir luego su vida de otra manera. Que el psicoanálisis ha producido efectos en la salud de las personas, en la ciencia, en el cine, en la literatura, porque ha generado una nueva manera de pensar las cosas. En los años futuros, con el trabajo que hagamos, si nos psicoanalizamos y empezamos a sumar en nosotros esa división del sujeto, si empezamos a tomar la conciencia como un elemento perceptual y no como el determinante de nuestra vida, en los años futuros habrá elementos de nuestra vida cotidiana que se modifiquen, ¿no?, que se denuncien, ¿no?, que si uno lo hace, todo el mundo sepa que eso está mostrando tendencias que no son correctas para la civilización. Te recuerdo que Menasa dice, el Edipo no es acostarse con papá o con mamá, que hay un montón de personas que se acuestan con su padre y con su madre, que el Edipo es la aceptación en el sujeto de una ley que está prohibida. Entonces, en cada día de tu vida hay situaciones en las que tú te enfrentas a aceptar, ¿no?, a someterte a una ley o a saltártela. Y en cada acto de tu vida tú muestras, ¿no?, esa primera aceptación. Entonces, el Edipo es todos los días, ¿no? Todos los días, si soy un humano y acepto que hay algo que no se puede, para que esté todo lo demás permitido, o si quiero saltarme eso. Entonces cada vez en esa perversión me juego, ¿no?, frente a cada sencillez. Y bueno, y que no pasa, que es un trabajo, ¿no?, que el trabajo de ser un humano es todos los días de mi vida. Uno no está terminado de hacer nunca, ¿no?, porque son las relaciones. Dices, tengo esta relación. No, las relaciones no se tienen. Es una producción en constante cambio y movimiento. Si aceptamos esa otra manera de pensar, que no es algo material y quieto, sino que es algo dinámico, que es lenguaje, que se puede combinar de manera diferente y dar resultados diferentes, claro, tengo que cambiar un montón de pensamientos en mí. Pero claro, es que cambia la realidad que yo vivo. Que la realidad del paciente de psicoanálisis cambia, pero porque él ha cambiado. Porque él ha cambiado. Ese sentido, que solo uno lo va a poder entender en la medida en la que pueda producirlo también, ¿no? Yo digo, yo no soy esa que era, pero tampoco ya puedo decir quién era. Entonces sé que voy a seguir trabajando, por tanto voy a seguir modificándome. compromiso es en seguir estando dispuesta a abrir más posibilidades a la hora de aceptar las diferencias. Nuestra intolerancia, nuestro grado de neurosis es la aceptación o no aceptación de las diferencias con el otro. Es decir, que siempre uno va a buscar un modelo conocido. Si la vida que uno tiene no se va a parecer a ningún modelo. Esta situación no se puede parecer a ninguna de las que ustedes hayan vivido y sin embargo su tendencia va a ser a compararla, ¿no? A buscar algo con, en qué estantería la meto, ¿no? Está esa tendencia y por eso hay que hacer un trabajo para que lo nuevo sea nuevo y modifique inconscientemente, para que usted no quiera comprender, pero el saber opere en usted y en sus frases le salga, se cristalice su aprendizaje, ¿no? Por eso el paciente no sabe que se ha modificado en él, pero se ha cristalizado la transformación, ¿no? Freud dice, no vamos a medir los resultados del análisis por, ¿no?, por el dinero que gana el paciente, por las chicas que se liga, por... es decir, no es una medida objetiva en la vida. Es cómo se ha modificado su labor o su trabajo, su ser paciente, es decir, las frases que antes no podía decir y que ahora dice, ¿no? Aquello que antes no podía escuchar y ahora puede escuchar. Por el paciente hay un montón de frases que no se le pueden decir porque no puede escuchar, ¿no? Y él te la está trayendo, ¿no? El primer día el paciente ya te dice lo que le pasa, pero si tú se lo dices, se va. Entonces hay que, ¿no? Tiene que hacer un trabajo para poder escuchar esas cosas que rechaza. Pero en cualquier lugar, como científico, como lector, igual, hay libros que tú lees y estás enterado de una piquita y si lo sigues haciendo trabajo, si sigues trabajando tu lector, cuando vuelves a encontrarte con ese libro, entiendes otra cosa, porque se modificó tu aparato, tu estructura de escuchar, de procesar. Por eso tenemos que entender eso, que no estamos hechos y que la idea es no creer lo que yo pienso, sino voy a los libros, voy a la ciencia, me tengo que construir como receptor, como aparato, ¿no? Me pasa esto en el amor o con las relaciones, bueno, porque tienes que hacer trabajo para que te pasen también otras cosas. Hay otros amantes en ti que tú no trabajas para que nazcan, ¿no? No que las relaciones sean así. Eso es muy pobre. Entonces, yo creo que la riqueza a la que tendríamos que aspirar es a eso, a poder un mayor abanico en el ámbito de la vida. Es la propuesta de ahora se van y se quedan en la casa y dos días y no Dios mío, ¿qué hago? Bueno, que surgió así, que tienen ahí esa propuesta de luego ver las conferencias que hay en el canal, ver los programas, escribirnos, leer algún libro ahí. La temporada pasada me preguntaron una recomendación de lectura y luego me dijeron, ay, gracias por darme esta recomendación. Bueno, ese es una lectura de Sigmund Freud, un texto que se llama Autobiografía. Yo les recomiendo todo, pero es que Freud es una teoría, y imagínense, me mando a estudiar a Einstein y yo me da algo, entonces hay que prepararse. Autobiografía es un texto que Freud escribe sobre sí mismo, explicando un poco cómo él ve su vida, ¿no? Cómo él vio, ¿no? Soy jovencito, estudié medicina, yo no tenía... Y ahí va explicando un poquito también la teoría psicoanalítica, las objeciones a esa teoría. Es una lectura amable y que les puede ayudar a irnos situando, encontrando, y también eso. La relación la tenemos que establecer con Sigmund Freud, con ese científico, con esa obra que por cientos de años va a estar trabajando hasta que pueda haber algo que venga a dar el paso siguiente. Entonces, nosotros no lo veremos, ¿no? Pero nosotros estamos ahora en esa labor de apropiarnos de esto también para nuestra vida, ¿no? Para que nuestros hijos también puedan tener otras posibilidades diferentes a las generaciones pasadas. Como llegó un montón de personas después de que comenzáramos, si son tan amables, Tengo aquí unos papelitos, si los quieren rellenar, reciben luego en casa un correo electrónico con las agendas, con información de actividades, algunos articulitos que publico, con los programas de radio, bueno, correo electrónico, ninguna cosa extraña. Y es una manera de estar en comunicación con ustedes, ¿vale? Para que podamos estar en conexión. Lo tienen aquí. Tienen aquí la programación. Les he dicho que los sábados, una vez por mes, nos vamos a encontrar aquí para hablar de los sueños, que es la manera de irnos encontrando con la teoría de Freud. Y los domingos a las 11 en la Biblioteca Iván de Vargas, que está al lado de la Plaza de la Villa, donde estaba el antiguo ayuntamiento. Los domingos, mañana, hablamos de la sexualidad. Aquí vamos a hablar de los sueños y allí de la sexualidad. De una manera sencilla, pero es una manera de encontrarnos y de irse acercando al psicoanálisis. Y aquí en esta parte de atrás está la información del programa de radio, como les comenté antes. Comenzamos también la temporada en Grupo Cero con una conferencia que damos allí en la sede, que está en calle Princesa número 13, que da el director de Grupo Cero, Miguel Oscar Menasa. Se llama Psicoanálisis para Todos. Es una excusa para estar ante un gran psicoanalista, poder escuchar cómo es su discurso y poder hacerle preguntas, ¿vale? Será el día 19, jueves, dentro de 2 semanas, jueves 19 a las 19 horas. Tienen aquí el folleto. Y el sábado 14, el sábado próximo, empezamos en Grupo Cero el primer festival de cine Grupo Cero. Desde el año, hace 15 años empezó Menasa a hacer cine, a hacer cortometrajes. Y ya ha hecho 6 largometrajes, varios documentales sobre su obra, sobre la pintura. Hay 3 películas sobre la infidelidad. Bueno, es un cine muy diferente al que ustedes están acostumbrados a ver. Es un cine de autor, de un poeta, de un psicoanalista, de un artista que trabaja desde el, ¿no?, con la influencia del psicoanálisis, y va a ser los sábados a las 6 de la tarde hasta, como hay un montón de proyecciones, desde octubre hasta febrero, ¿vale? No tengo el folleto aquí, pero les informaré, y de todas maneras aquí tienen mi tarjeta, me pueden llamar, me pueden escribir con total confianza y yo les oriento, les doy información y estoy a su servicio para su ayuda, ¿de acuerdo? Espero que hayan ustedes preguntas que me pueden plantear para el próximo día, que haya, ¿no?, deseo de operar un poco de trabajo, y también elementos, bueno, que les permitan conversar con otras personas, porque el psicoanálisis no es ninguna experiencia particular de cada uno. El psicoanálisis es diferente para cada uno y además depende ¿no?, de cómo yo me posicione frente a las resistencias de cambio, ¿no? El psicoanálisis no es difícil, no te hace sufrir, no duele, ¿no? Es un proceso civilizador. Y ser un ser humano no es complicado, es lo natural para nosotros, ¿no? Entonces, es un proceso para nosotros natural, pero tenemos que ir cambiando algunas cosas en nosotros que no queremos cambiar. Y bueno, esa es la labor en la cual el psicoanalista nos ayuda, ¿no?, a llevarnos un poco en ese proceso para que podamos ir tomando la riqueza que tenemos cada uno en nosotros mismos, ¿de acuerdo? Les agradezco mucho que hayamos inaugurado esta nueva temporada aquí en Eugenio Trías. Siempre es un agrado encontrarme con ustedes, acercarles esto que hace 20 años llegó a mi vida también, el psicoanálisis, y este compromiso de trabajo, y que está a vuestra disposición. Si desean comenzar su psicoanálisis, si desean estudiar, me preguntan y yo les indico. Muchísimas gracias y ya saben, pueden rellenar aquí. Sí. Es que me parece muy interesante lo que está diciendo y me parece curioso porque en las facultades de psicología el psicoanálisis parece que está de este lado. No sé si tiene alguna explicación que podamos saber por qué, o Bueno, lógica no, porque ninguna lógica de una ciencia sería aparcar una ciencia que viene a auxiliarte para que hagas mejor tu trabajo. Ayer estaba leyendo un texto de Freud que hablaba de la Universidad de Medicina, ¿no? Y decía, el psicoanálisis no tiene que ser enseñado en las facultades de medicina, porque no lo requiere, es una formación diferente. Pero sí en las de psicología, ¿no? No, el psicoanálisis se forma en sociedades o escuelas de psicoanálisis. Su formación es continua durante toda la vida profesional del psicoanalista. Es formación teórica en grupos de estudio, psicoanálisis del candidato a psicoanalista, psicoanálisis durante todo el tiempo de tu profesión y supervisión por psicoanalistas más experimentados que uno. Eso en las facultades no se enmarca. Pero él recomendaba para la formación de los médicos o la formación de los psicólogos o la formación de los arquitectos, dice, en ninguna de estas facultades se da formación sobre cómo funciona el aparato mental, el psíquico. El arquitecto diseña casas donde van a vivir personas. El médico va a tratar, ¿no? Trata un cuerpo biológico, pero hay una relación terapéutica. Dice, me doy cuenta de que si implementaran asignaturas de introducción al psicoanálisis se facilitaría la labor del médico. ¿Qué ocurre? Que no, bueno, que el psicoanálisis es controvertido para estas disciplinas. En otros países, por ejemplo Argentina o en Latinoamérica, muchas de las facultades de psicología forman a través de la teoría del inconsciente, le recomiendan a sus profesionales del principio que vayan a psicoanalista. Yo soy psicóloga acá de España y no está. Es más, uno va a ofrecer sus conferencias a las facultades y te dicen que no. Entonces, lógica no tiene. Yo preguntaba alguna razón, o sea... No, la razón es una razón en contra de la evolución de la ciencia. Es decir, cómo el ser humano, por su moral, es capaz de impedir el desarrollo de una ciencia o impedir que haya medicamentos o elementos que favorezcan el bienestar de las personas y sin embargo se demoran en su aplicación durante años. Bueno, se llama ideología del Estado, que ya entra en otras complejidades, pero que si queremos conocer el aparato psíquico, no es la facultad de psicología donde uno tiene que ir. Ahí se estudia el comportamiento, son ciencias del comportamiento. Yo ahí no estudié nada del aparato psíquico, vi un montón de teorías, pero nadie me enseñó a tratar a un paciente, ¿no? Eso lo estudié en la escuela de psicoanálisis. Yo recomiendo a los psicólogos que se formen en psicoanálisis para hacer psicoanálisis, que es otra profesión, o para poder hacer mejor psicología con sus pacientes. Yo recomiendo formación en psicoanálisis para los médicos, no para que hagan una mejor medicina. ¿No? Pero si vamos a las facultades, ahora mismo... Pero bueno, pasa hasta con la medicina integrativa, ¿no? O con la homeopatía. Hay un montón de disciplinas que mejoran la calidad de vida de pacientes y que están siendo rechazadas, bueno, por cuestiones también... Adelante. Por cuestiones también económicas, aceptémoslo. Pero nos iremos conociendo y podremos hablar de un montón de cosas. Le agradezco su pregunta y yo soy psicóloga española, pero afortunadamente decidí, al mismo tiempo que estudiaba psicología, estudiar psicoanálisis y ahí, bueno, he encontrado un camino de formación humana muy amplio y un camino donde aprendo a trabajar o a evitar el pensamiento científico, porque lo más fácil es acomodarse en una idea y creer que el mundo es así, y eso no es la ciencia, ¿vale? Pero eso, la humildad del científico es una formación que le va a llevar toda su vida. Entonces, bueno, ustedes no deben ser científicos, pero deben aprender a ser pacientes, ¿no? Es decir, ¿cómo yo puedo tomar algún día esa decisión? Yo les voy a ayudar. Muchísimas gracias, muy amable, y nos encontramos el 4 de noviembre. Un instrumento para la lectura de los acontecimientos. Para jóvenes, para mayores, para profesionales, como una ayuda también para resolver algunos problemas íntimos de la vida. El psicoanálisis nos hace entender el porqué de los pensamientos inconscientes que tenemos normalmente y por qué padecemos de ciertos síntomas. Estudiar psicoanálisis te ayudará a comprender algunos fenómenos que hasta ahora no tienen sentido para ti, porque el psicoanálisis da un nuevo discurso, una nueva visión de la realidad. Si quieres realizar tu verdadero viaje, ven a estudiar psicoanálisis en la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero. Es poesía y psicoanálisis. Un verdadero viaje.